Bueno, en este video mostraré un kit EDC de supervivencia, supervivencia urbana. Primero les voy a mostrar esto, que adentro llevo una power bank para cargar el celular o cualquier otro aparato. Y pongo este cable para afuera, enganchado de aquí, para que no sea necesario sacar la power bank desde dentro, para no sacarla de dentro y poder usarla sin sacarla. Y así sería mucho más cómodo antes que estar sacando todo para poder acceder a la power bank. También aquí le enganché esto, estas anillas, para que me fuera más fácil poder tomarla, sacarla, porque la llevo debajo de mi silla de ruedas y le mostraré en qué lugar. Bueno, aquí con la cámara en medio cuesta un poco saber qué estoy haciendo. Bueno, este es un bolso de bicicleta, el cual lo encontré botado, en el cual llevo esta cajita. Llevo un pequeño corta uñas. Llevo un pito o un silbato para hacer señales de ayuda, para pedir ayuda, para no desgastar la voz gritando. Aquí llevo esta cinta métrica o cualquier cosa. No, nunca la he usado, pero uno nunca sabe. Y si es pequeña y cabe en el kit, ¿por qué no llevarla? Aquí también llevo un encendedor con unas pequeñas ligas o elásticos. Yo no fumo, pero como he visto en varios EDC que siempre llevan algo para hacer fuego. Y como es pequeño, también, ¿por qué no llevarlo? Una pequeña linterna. Una pequeña linterna que usa pilas de botón o de reloj. De reloj de pulsera. Son pequeñas pilas y ilumina bastante a pesar del tamaño que tiene y puede ayudar en cualquier apuro. También este kit es como más de reparación también, por si algo se rompe. Y para eso, si algo se rompe o se despega, llevo este pegamento de cianocrilato. Es un pegamento instantáneo. Hay otras presentaciones, pero me gusta esta, porque no se aplasta. Los otros envases de aluminio se aplastan y es peligroso. En cambio, esto no. Y además, los otros envases, si queda un resto de pegamento, la tapa se pega. En cambio, en este no, porque usa un pequeño pincel para poder aplicar el pegamento. Y como siempre, igual hay que tener cuidado de no manchar la parte del envase para que no se pegue la tapa. Una pequeña cuchara que también, ¿por qué no llevarla? Estos son pequeños cortacartón o cúter, son muy filosos. Aquí llevo una pequeña tijera que es muy buena, incluso corta género. Es muy buena y pequeña. Llevo otro cortacartón de otro color, por si falla el otro o se quiebra o algo. Siempre es bueno tener dos cosas de cada una.
y llevo otras cosas. Llevo una barra de silicona también para poder pegar cualquier cosa que se rompa. Se puede calentar con el encendedor. Se puede derretir con el encendedor y poder aplicar en el lugar donde uno quiera pegar. Aquí llevo esta linterna con este cordón para poder sacarlo fácilmente. También es súper recomendable poder llevar una linterna. Esta linterna tiene este foco al costado que ayuda mucho para hacer trabajos. Ayuda más que esta linterna, que la linterna, porque esta linterna ilumina mucho más lejos. En cambio, esta ilumina más difuminado, ilumina más campo de visión. También llevo esta power bank de 10.000 miliamperios. Yo le puse este vinilo de fibra de carbono para personalizarlo un poco. Me gusta este diseño de fibra de carbono. También llevo esta multiherramienta de la marca INGECO. Te la compré por Mercado Libre, me costó 11 mil pesos chilenos, unos $10. Tiene varias cosas, lo típico, un destornillador, esto es un punzón, este es para las uñas, para limpiar las uñas. Y también tiene una lima. Bueno, tiene lo común. Abre lata. Destornillador de paleta. Una tijera. Una cuchilla. Un filo. Una sierra. Una herramienta para sacar las escamas de los peces. Un sacacorchos, la marca INGECO. En Mercado Libre la pueden encontrar, es una marca que hace todo tipo de herramientas y me gustó bastante. La construcción que tiene es bastante sólida, el filo bastante bueno, el diseño también me gustó mucho. Da una buena sensación al tacto. Es muy robusta. Y me gusta bastante. También dentro llevo una pequeña bolsa. En el interior llevo estas curitas o parche curitas. Siempre es bueno para poder ponérselo en cualquier caso de alguna herida, algún corte. Siempre es bueno andarlo trayendo. Y lo puse en una bolsa de en las que vienen los vidrios templados para los celulares. Vine con esta bolsa y se la puse. La puse dentro. Este tipo de bolsas donde vienen los vidrios templados para la pantalla del celular. Lo utilicé para proteger un poco los parches curitas. También llevo una tarjeta enrollada con cinta americana. Es bastante resistente también y se puede usar para reparar cualquier cosa.
Es muchos kits he visto que lo llevan y encuentro que es una buena idea. También tengo esta pequeña linterna o ampolleta a la cual yo le saqué todo el armazón plástico, la carcasa, y solo dejé el LED y el conector. Así la puedo conectar aquí en la power bank para poder iluminar. Y ahí puede durar hasta unas 6 horas. Ilumina bastante bien. Siempre van a andar trayendo varias fuentes de iluminación. Y bueno, eso sería todo. Sería todo lo que llevo conmigo. Bueno, eso no sería todo. Tengo varias cosas en mi silla de ruedas. Llevo un pouch donde llevo mis documentos, el gel para las manos y otras cosas. Dinero también. Pero este yo lo llevo debajo de la silla de ruedas, donde hay un espacio donde yo puedo ponerlo. Ese espacio no es para eso, pero yo lo uso porque esta silla tiene la opción de reclinar el asiento. Entonces, al hacer eso, debajo queda un espacio para poder, donde yo guardo y pongo este pouch, este bolsito de bicicleta, y queda perfecto encajado ahí porque tiene la forma como de más a menos. Aquí es más ancho y va angostándose. Entonces esto hace que encaje perfectamente abajo. También llevo otras cosas, una alforja de motos detrás de mi silla de ruedas, donde llevo herramientas y cosas para las tuercas. Y bueno, yo creo que ese kit, todo lo que llevo, no es para todas las personas, porque es mucho peso, pero como mi silla de ruedas es eléctrica y yo no siento el peso del que llevo. Y bueno, eso sería todo. Y ojalá se puedan suscribir o comentar y preguntarme cosas. Si quieren hablar y quieren preguntarme sobre alguna cosa específicamente, ahí le podría yo contestar, responder. No creo que sea algo de otro mundo esto. Pero yo he visto varios EDC y quería compartir el mío. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.